Bienvenido una vez más de nuevo en el día de hoy. Tenemos videito, en este caso interesante que comentar. ¿Por qué, gente? Porque tenemos la llegada del noveno aniversario, lo que serían las misiones que ya las tenemos disponibles, el cual por completarlas nos dan 80 tickets, ¿vale? Son misiones básicas y misiones avanzadas. Evidentemente, como en otros años que nos han ido poniendo de más, como las misiones del año pasado, como las misiones en este caso del séptimo aniversario de los siete maestros, si no me equivoco también, que estaban por aquí, ¿vale? Del hecho, pues, de ir consiguiendo cositas, que las misiones son bastante sencillas, lo vais a ver a continuación. Y también ya han dejado ver lo que serían los banners referente, en este caso, pues, a todo lo que vamos a tener en el noveno aniversario, que, bueno, lo vamos a comentar a continuación y lo veremos, ¿vale? En este caso, como otros años anteriores, fijaros que son completando misiones y demás, pues nos daban tickets en cuanto, pues, recompensa por hacer esas misioncillas y demás, que por aquí no lo veo, pero bueno. Básicamente vamos a ver la continuación, gente, ¿vale? El tema de estas misiones están basadas en dos tipos de misiones: misiones básicas y misiones avanzadas. Lo vamos a comentar también para aquella gente que en este caso, pues, sea un poquito más nueva y demás y no sepa cómo funciona, pues lo vamos a ver y vemos un poquito, pues, a ver qué nos piden por completar esas diferentes misiones. Como veis por aquí, estamos teniendo, pues, diferentes packs, diferentes semanas, ¿no? Misiones básicas 1, pues, sería desde el día 1 hasta el día 8. Misiones básicas 2, desde el día 8 hasta el día 15. Las 3 de día 15 al día 22, la 4 desde el día 22 al 30 y las avanzadas en este caso pues son desde hoy hasta el día 30, prácticamente casi un mes que dura la misión avanzada. Pero bueno, vamos a ver aquí a continuación las que tenemos, que son las que están disponibles ahora mismo, que son las avanzadas, que esto no preocuparos, gente, porque en este caso es hacer el Set Awaken pues a cualquier, o sea, a 8 personajes, que esto es bastante sencillo, hacer el Awaken normal, no es el Dokkan Awaken, el Set Awaken a 8 personajes y os dan esas misiones. Después usar Support Item 80 veces, que en este caso, bueno, podéis meteros. Esto yo creo que es bastante sencillo de hacerlo, lo tengo abierto por aquí, vamos a verlo. Yo creo que esto no tiene mucha complicación a la hora de hacerlo, porque esta misión, ¿vale? Básicamente os podéis meter para no gastar mucha tema de estamina y demás en la historia, por ejemplo en la 1, en lo que sería la de Satán, ¿vale? Y podéis hacerlo y podéis en este caso gastar sobre todo los support ítems que vamos a ver a continuación. Support ítems, a ver si me sale por aquí, support, ay, lo he puesto, bueno, me sale por aquí con la T. Hay unos support ítems, gente, que no se usan para nada, que son estas bebidas y demás que nos recuperan vida y podéis llegar a meteros y demás y gastáis las, lo que serían las bebidas estas demás y haciéndolo, ¿vale? Creo que son dos de cada una que podéis llegar a usar, evidentemente, y se puede hacer bastante sencillo, ¿vale? Así que lo tenéis por ahí y podéis hacerlo bastante rapidito por si queréis completando cositas, pues bueno. Después 800 de estamina, que básicamente pues si os metéis lo que he dicho de la historia lo vais a conseguir rápidamente. Pasarte cualquier stage 80 veces. Al hacer lo de la estamina, lo de los ítems y haciendo cualquier evento, cualquier cosilla, pues vamos a hacer lo de 80 veces. Luego, loguearte durante 25 días. Importantísimo, gente, que no se os olvide esto de loguearos cada día, porque si no vais a perder lo del login, ¿vale? Y luego, aparte de más cositas por aquí, que serían las misiones básicas que tenemos, que es pásate una stage, pues simplemente usando super ataque 5 veces, que esto es sencillo. Si estáis farmeando links y demás, o cualquier de las stays nuevas, farmeando el LR nuevo, del Free to Play, pues lo tenéis por aquí, lo podéis hacer, ¿vale? O sea que son, es sencillo. Y luego superataque 10 veces y superataque 15 veces, o sea que no tiene más. Vamos a ver las que son las siguientes a continuación, gente, las que están por llegar. Esta sería la básica 4, básica 3, básica 2, que sería a partir de la semana siguiente. Pásate en este caso una stay o eventos sin recibir nada de daño 5 veces, 10 veces y 15. Esto es lo que os he dicho. Os podéis meter lo que sería el tema de... lo tenía abierto por aquí, no sé si... vamos a ver. Podéis meter la stage 1 que os he dicho, ¿vale? Lo que sería esta por aquí, el área 1. Y aquí es súper sencillo, no es que ni siquiera os van a tocar. Y lo podéis hacer por ahí, ¿vale? Seguimos viendo cositas. Esto es pasarte sin recibir nada de daño. La siguiente semana básica, que sería usar un Super Memory en una stage 3 veces, ¿vale? 5 veces y 10 veces. Más o menos de lo mismo, o sea que no tiene mayor complicación esto tampoco, ¿vale? Y luego, pues, la última semana, que es pásate una stage en menos de 2 minutos 5 segundos. Bueno, 2 minutos y 5 veces, 2 minutos 10 veces y 2 minutos 15 veces. Lo mismo, os metéis en el área 1 y lo hacéis súper sencillo, súper rápido, ¿vale?
¿Estos tickets para qué son? Estos no son los tickets para el banner, gente, ¿vale? No son los tickets para el banner, sino son los tickets como nos suelen colocar siempre, básicamente, pues en todos los aniversarios, por ejemplo, ahora que tengo abierto el de sexto aniversario, ¿no? Pues son tickets que nos dan para tirar a estos banners, que son banners genéricos, donde nos ponen pues algunos SSR de Future y poco más, ¿no? En este caso pues lo mismo, ¿no? Como veis por aquí, el banner del noveno aniversario, pues las unidades que hay de Future, que por cierto no está mal, está el Krilin por aquí, que estos que están muy bien, sinceramente. Está la Lunch por aquí también. Hay unidades interesantes de Future, tampoco está tan mal. Las guachas estas y demás, que tampoco está tan mal. Y aparte también, pues bueno, hay LRs metidos dentro del propio banner, ¿vale? Es decir, pues está aquí por aquí Bulma, está Golden Freezer, Zamasu, es decir, que no está mal el banner. Lo que sí quiero mirar, evidentemente, si el año pasado, cuando tuvimos a Boo, el Super Boo, estaba metido. No, no está metido. Así que probablemente el guiño que nos tiene que llegar sería la última celebración. Posiblemente no esté, pero bueno. Esos son los tickets, gente. Luego, también nos han puesto pack, que lo podemos ir comprando, que son tickets que nos dan para lo que podéis decir, estos tickets son totalmente diferentes porque estos tickets son para otro. No. Estos tickets son, gente, para lo que sería los banners. Es decir, lo que pasa es que este año es diferente, ¿vale? Este año no es Banner Dog and Face y la segunda parte de Carnival. No. Este año, lo que es los banners son Dog and Fest, Carnival, segunda parte de Dog and Fest, Carnival, por lo cual cambia. Y aquí si no, no han filtrado ya lo que sería en este caso, pues todas las unidades que están metidas dentro de los propios banners de tanto Broly como Gogeta. Hay una cosa a destacar, que este año me parece bastante raro, y no sé el por qué, pero lo que dice por aquí Rick, según la marca de tiempo utilizada en este anuncio, la hora exacta del lanzamiento de los banners de la parte 1 del noveno aniversario será para el 9 de julio. Y demás, o sea, que no lo entiendo, porque esto básicamente estaba ya al momento de celebración y demás, no lo entiendo, pero bueno, 9 de julio, es un poco raro la fecha y tal, ¿no? Pero bueno, los banners, para que veáis un poquito el tema de los banners que tuvimos y demás en el noveno aniversario de la versión japonesa. Estos son los banners, ¿vale? Básicamente eso es lo que nos filtran, vuelven los de las millones de descargas, vuelven los del octavo aniversario, vuelven los de las millones de descargas de los del cooler, del séptimo aniversario, Gogeta, Bellito, los Blues, que de aquí pues tienen esa, estos, que le van a poner esa en el aniversario, Golden Freezer, que es una unidad secundaria muy buena, y luego pues el banner Carnival de la parte 1, ¿no? Que en este caso tampoco a lo mejor el banner de Gogeta es tan sumamente destacable, porque a lo mejor el Trunks tampoco sea demasiado, este Gohan tampoco, Metal Cooler tampoco. Este Goku, sin más, de aquí sí que es cierto que van a tener el esa del Broly, el Ultra Instinct, que lo pondrán en la cuenta atrás, y luego pues estos dos, ¿no? Bardo y Gine y Paragus, que tendrán el tema del esa. A lo mejor un poquito más destacable sería el hecho de Broly, pero bueno, en este caso, esos eran los tickets que podremos ir comprando para tirar a los banners, y aparte, pues como siempre, nos pondrán descuento y nos pondrán los tickets para poder conseguir en las multis, pues diferentes tickets y poder tirar, ¿no? Así que nada, hasta aquí el vidito, gente. Ya se ha filtrado, pues no se ha filtrado, se sabía los banners, pero lo han enseñado y lo tenéis por aquí para que veáis un poquito cómo son y demás, ¿vale? Luego pues vendrá la mecánica nueva de aniversario, que es la de la Target Skill, que es la que tendrá Gogeta, ¿vale? Que es la cuando van todos los ataques dirigidos hacia él. Y luego pues ya veremos la parte 2 cuando la pongan y demás. De momento pues tenemos este vídeo, iremos haciendo viditos del aniversario y todo eso, ya que se va acercando. Y poco más, hasta aquí el vídeo. Dejad por comentar vuestro que pensáis. No olvidéis suscribiros, que sagrarse bastante. Y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Cuidaros, hasta la próxima y adiós.